Bueno, sí, se llevó adelante ayer la tercera jornada de capacitación de un ciclo de 3 jornadas que se llevaron a cabo durante el año. Y ayer fue la última por este año. Esperemos el año siguiente seguir con este tipo de capacitaciones. Ayer hubo una importante convocatoria, muy, muy buena concurrencia del público que se acercó. Que se acercó a apoyarnos y a escuchar y a capacitarse. Bien, Gustavo, el objetivo era abordar las cuestiones sanitarias en los vacunos. Sí, la jornada de ayer consistía en 2 módulos en donde se tocaron todos los temas relacionados a la situación sanitaria, a varios aspectos de cómo mejorar la sanidad en los rodeos de cría, sobre todo, se habló ayer. Bien, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes, más comunes? Y bueno, eso fue justo, ayer se tocó esos temas, me tocó a mí disertar al respecto, en los cuales se hizo una lista de enfermedades más comunes en la zona y de mayor importancia, en donde según la clínica mía y la experiencia, digamos, a campo, se podrían estar entre las diarreas de los terneros en esta época, muerte por enfermedades bacterianas como mancha, clostridiales, la gente, los productores la conocen, carbunclo en las vacas, animales grandes, y sobre todo estos días con problemas de el empaste que le dicen en el campo, el meteorismo de los animales que se mueren por comer tréboles, alfalfas, leguminosas, y por estas condiciones climáticas. Es lo que más se consulta en estos días. Bien, perfecto. A ver, yendo un poquito por parte para conocer, Gustavo, lo último que mencionaste, el empaste de los animales. ¿Cómo evitás, digamos, en un potrero, no sé, 5 o 6 hectáreas, que la vaca o el animal coma determinado, no sé, determinada pastura que le va a hacer mal? Sí, esto, o sea, se produce como consecuencia de haber implantado anteriormente una pastura. Ah, ok. O sea que uno trata de hacer las cosas bien, el productor trata de tener forraje en esta época del año, y a veces la elección incorrecta de la leguminosa que se implantó o las características que tengan en el momento del consumo hace que se produzcan estos accidentes. O a veces el productor no las quiere largar en ese potrero, pero el animal corta los boyeros, los hilos eléctricos, Claro, los se meten alambrados. los alambrados y hacen el consumo de esa planta. Y básicamente porque va eligiendo, es el animal que va seleccionando las plantas más suculentas con mayor cantidad de hojas, asociado a un consumo de agua posterior, termina generalmente con un desastre, ¿no es cierto? Claro, pero una vez que el animal se empastó, Gustavo, suponiendo, no sé cuáles, digamos, cuáles son los síntomas que refleja el animal, pero no hay nada para hacer, se muere y se muere. No, no, hay herramientas para prevenir el problema. Por ejemplo, el agregado de sal, vienen bloques de sal Ajá. con algunos elementos propios, carminativos se llaman, propios de consumida así un tiempo antes del consumo de la pastura, hacen que no se formen tantos gases, entonces el animal formaría menos gases en el rumen y de ese modo bajaría el problema. También hay que trabajar con altas cargas, o sea, piquetes muy chicos, con mucha cantidad de animales, por cortos periodos. 2 horas, largar muchos animales, 20, 30 vacas, novillos en 1 hectárea, 2 hectáreas, y sacarlas. Claro, o sea, Eso hay que hace estar que encima. requiere un trabajo muy, Claro. muy, requiere bastante manejo, O sea, mediamente. estos bloques de sal son preventivos, y habría que darlos permanentemente, no después que el animal se enfermó. No, 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 no. Claro. Después que el animal ya tiene síntomas de empaste, que la gente en el campo los conoce, el animal sale con el abdomen muy abultado, muy dilatado, sobre todo del lado izquierdo, con dificultad para caminar, para respirar. En el campo la gente, la técnica es punzar el lugar. Sí, yo te estaba por preguntar eso, ¿y eso alivia o no? Sí, es la técnica de emergencia Claro. para provocar la salida de todo ese gas del rumen y favorecer que pueda respirar el O animal. sea, se perfora el animal, Gustavo, Sí, para sí, sí, decirlo sí. concretamente. Sí, se ve. Es una técnica que la Sí. gente la conoce y en el momento de la emergencia es válida y ha salvado muchos animales. Ajá. Después, bueno, habrá que suturar esa herida, tendrá que ir al veterinario a suturar la herida que se generó, que generalmente es chica.
usar antibióticos y eso, pero por lo menos se salva el animal, ¿no es cierto? Bien. Gustavo, ¿y las otras enfermedades, la mancha, qué es? Y la mancha es una enfermedad de los terneros, de 2 meses hasta el año aproximadamente. Es el animal generalmente al pie de la madre, el ternerito, yo siempre digo el ternero gordito, mamón, al pie de la madre, que cuando tenés la suerte de verlo con primeros síntomas, el animal renguea, manquea, ya casi es muy tarde para actuar en ese momento. Es una enfermedad bacteriana de un clostridio y una vez que desarrolló una etapa de la manquera y eso, generalmente es irreversible. ¿Pero por qué la mancha? ¿Dónde surge la mancha? Y bueno, eso en realidad están en los campos, en casi todos los campos está el clostridio porque es una bacteria habitante del intestino, de los animales, está. Se generan algunas condiciones particulares, un golpe podría ser, un traumatismo en el ternero, que genera un hematoma y eso cambia las condiciones de oxígeno y temperatura de esa zona y hace que se manifieste la enfermedad, que una vez que comenzó hace un cuadro generalizado, un shock. Claro. ¿Y por qué puntualmente renguea? ¿Porque está jodido y le cuesta caminar o le afecta a los pies, las patas, digamos? Generalmente manquean, es una del tren anterior, ¿no es cierto? Son las manos. Porque los lugares de donde uno va a buscar la lesión, cuando yo me toca ir a los campos a ver de qué murió el animal, los lugares donde está la lesión, que es una lesión circunscripta, esponjosa, es como una esponja bajo el cuero, y los lugares típicos son adelante de la paleta, en el cuello, o atrás de la paleta. Claro. De uno o del otro lado, casi siempre es en ese lugar. ¿Y eso se puede inyectar algo o no? Sí, en los primeros estadios hay que aplicar penicilinas, antibióticos muy fuertes, pero se ha llegado a revertir los casos. Tiene prevención, por suerte. Perfecto. De eso lo que tratamos anoche, el tema de es una vacuna no muy costosa y previene con mucha eficacia la aparición de esta enfermedad. Y generalmente ya viene combinada con otras vacunas. Está bien. No viene solamente para mancha, viene con un complejo de otras enfermedades muy similares, provocadas por clostridio, pero con distinta sintomatología. Está muy bien. Gustavo, se está hablando cada vez más de un verano muy seco. Digamos, ¿esto de qué manera empieza a repercutir en los productores o tal vez en ustedes también? Porque quizás vienen y les preguntan. Sí, se avecina lamentablemente una sequía. Es muy importante tomar todos los recaudos del asunto. Ya ha pasado con la primavera 2020, 2021, se va a volver a repetir aparentemente. Hay recomendaciones básicas para todos los productores que repasen el tema bebederos, los molinos, las aguadas, las fuentes de agua, tenerlas bien. Es el momento ahora de verlos, si no cuando ya estemos en enero, ¿no es cierto? Y en lo posible hacer reservas con los forrajes que haya ahora de excedente, tratar de diferirlos para el verano y bueno, tratar de mantener una carga de animales manejable o aceptable para cada campo, ¿no es cierto? No estar muy recargado porque va a traer algunos problemas, va a incidir, incluso impacta mucho en la parte de reproducción, la sequía, en la parte de preñeces. La sequía afecta negativamente ¿Hay menos parición? ¿Se aparean menos los animales? Claro. Porque justo en este momento es un momento donde los toros ingresan a los rodeos a preñar las vacas que están terminando de parir, en general, en líneas generales estoy hablando. Y es un momento de mucho requerimiento nutricional para las vacas, porque tiene un ternerito del año pasado que está con ella ahora, afuera. Tiene que volver a preñarse ahora en 2 meses y todo eso requiere un consumo de alimento muy importante. Y con la sequía baja la calidad de los forrajes, aumenta el material seco y pierde la parte de vitaminas y minerales y todo eso. Está muy bien. Gracias, Gustavo. Bueno, gracias. Muy bien. Muy bien.